Noches, damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Siempre muy feliz de que estén ustedes en sintonía con nosotros y por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy en Opiniones a propósito de que conmemoramos durante todo el mes de octubre el mes de la prevención contra el cáncer de mama, tenemos una historia que queremos contarte, una historia de resiliencia y de optimismo. Conversamos con la periodista Isabel Peña, quien es sobreviviente de cáncer de mama, pero además ha mostrado resiliencia, pues ella no se detuvo simplemente y ahora es la directora, presidenta de una fundación que lucha y que promueve la prevención de esta enfermedad. Nos referimos a la fundación Cicatrices que Salvan RD. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones de mucho interés sobre el tema que abordamos hoy. Bueno, como les decía, vamos hoy a conocer una historia eh, de optimismo, una historia de resiliencia respecto a la prevención y a la concienciación sobre el cáncer de mama. Vamos a conversar y ya está con nosotros Isabel Peña, quien es comunicadora, periodista, que trabaja y la vemos en otros medios de comunicación. Isabel, bienvenida a Opiniones, de verdad que me da mucha alegría recibirte y sobre todo eh, recibir de ti esa energía y ese optimismo que, que muestras a pesar de tantas vicisitudes con esta enfermedad. Bienvenida a Opiniones, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Sobre todo esa fuerza que da Papá Dios para seguir luchando en este tipo de enfermedad y cualquier otra, que la actitud. En un principio a mí me dijeron el 50% de esta enfermedad se gana con actitud. Recuerdo que le dije a mi doctor, esa está ganada, vamos por la otra. Amén. Y gracias a Dios ya llevamos seis años luchando y hasta el día de hoy vamos bien. Qué bueno. <laughs> Nosotros eh, cada, año, cada año hacemos este, este tipo de programa sobre todo para enviar el mensaje, primero, de la importancia de la prevención temprana y segundo, de, eh, de que sí se puede, de que si hay, evidentemente, la actitud, como decía, tratamiento, atención a tiempo, eh, se puede superar. Esta es una batalla dentro de, de una gran guerra y hemos conocido muchas historias de mujeres que, al igual que tú, han podido superar este proceso. Entonces, me gustaría que nos cuentes primero un poco sobre tu trayectoria personal y profesional eh, en los medios de comunicación, qué haces. Cuéntanos de ti. Bueno, yo vengo, yo soy comunicadora, vengo de un medio, luego que paso al medio de comunicación soñado, que yo dije, wow, ya sí, aquí estoy con un salario justo. Me encuentro estable, pues eh, apenas tenía seis meses en ese nuevo empleo cuando me detectan esta enfermedad de cáncer de mama. Pero lo que usted no debe hacer, que yo hice, y yo digo que fue muy irresponsable de mi parte, es que yo sí llev llevaba alrededor de un año tocándome un nodulito en la mama y yo buscaba todas las excusas. Yo dije, ah, no, eso fue un bebé que perdí, pero ya eso hacía como un año. Y siempre buscando, y me tocaba la bolita y se movía, y yo, pero que no me duele nada, no tengo tiempo, y uno nunca sacaba el tiempo. Y para la gloria de Dios, en mi esposo, justo en un mes como este, de, de, viendo la televisión y le llamaba la atención, y tócate, un día me despierto y está él así. Digo yo, ¿qué es lo que te pasa? Me dice, estoy preocupado por la bolita que tú tienes en el seno. Yo le digo, voy a ir al médico para salir de ti, pero yo sé que yo no tengo nada. Yo siempre muy enérgica y atendiendo todo, que si la casa, que si los muchachos, que si el trabajo, pero para mí no se acaba el tiempo. Y cuando fui, que me hicieron la biopsia, sí tenía un cáncer de mama de 3.5, o sea, prácticamente a mí me quedaban seis meses de vida y yo muy relajada, como que no era conmigo. Por supuesto, se inició tratamiento de inmediato. Yo recuerdo que eso fue un diciembre todo el mundo preocupado, pero yo estaba como, como que eso no es nada, vamos a resolver, y seguí mis actividades desde ese diciembre, y mi esposo me dice, pero es que tú no entendiste lo que el doctor dijo, y yo, yo sí entendí, pero tú no tienes fe, vamos a luchar y vamos a ganar, no fue fácil, porque mira, fue un momento sumamente difícil, sobre todo cuando te dan esas quimioterapias, pero yo soy madre de dos. Y yo no sé si tú eres madre, pero eso puede más que todo. Sí, sí, yo soy madre de una niña hermosa. Gracias, María. Mis niños aún estaban en la escuela. En ese entonces, el momento más difícil, claro, fue cómo contárselo, cómo decirle. Como era diciembre, ellos no estaban y en Y prepararlo casa. para los cambios que eso suponía. Sobre que todo. Iban a ver, no solo. En tu físico, también eh, a lo interno de la, de la familia, en lo económico. En, en todo. Y yo, preocupada porque ellos no se me atrasaran en la escuela, tenía que convertirme en psicóloga, olvidarme de mí. Y fue cuando entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo como que no está pasando nada. Me preocupaba bastante porque eh, yo tengo una niña y las amiguitas. ¿Qué siempre, edad tienen tus hijos? No, ya son grandes, tengo seis años luchando. son eh, Tienen 22 y 20 ahora. En ese entonces mi hija tenía algunos 14, algo así. Pero iban mucho sus amiguitas a mi casa y yo tenía el temor de que cuando me vieran sin pelo se asombraran o le digan, ¿qué le pasa a tu mamá? O, o mi hija no quisiera que saliera a la habitación, pero no, nada de eso pasó. Gracias a Dios fue todo muy normal, las niñas también lo tomaron normal, mucho apoyo de la familia, del medio donde laboro. Yo llegué a salir a la calle, en ese entonces yo hacía de reportera, nunca se me impidió. Si tú te pones las pelucas si y tú quieres y si tú no quieres, o sea... Era una forma de que si sí, tú quieres tomar la licencia, si no puedes venir, y como yo en ese momento estaba luchando en mantenerme activa, en tratar de hacer mi vida normal para que la señora de claro. presión, como yo le puse, no tocara mi puerta, entonces sí agradezco que tanto los amigos, el empleo y la familia me dieron ese apoyo que necesitaba. Y el, el, eso es lo que yo digo siempre, que tú que estés al lado de una persona, hasta con un mensajito tú lo apoyas, no tienes que estar todo el tiempo con él. En ese, en ese proceso eh, nos cuenta que lo más difícil fue conversarlo y llevar el tema a la casa. ¿Qué pasó después eh, con la parte física? Eh, ¿Cómo es ese proceso de la quimioterapia? Si tú tuvieras que cambiar algo en tu vida antes de eso, ¿qué hubiese sido? ¿Qué cambiarías? Mira. <laughs> Eh, te digo, ya es hace tiempo que pasó, por lo menos la primera, porque después te de has enfrentado a otros procesos. Pero la salud, yo digo que yo no quiero nada, yo lo que quiero es salud. Ese momento nunca hubiese llegado a mi vida. Yo no me quejo, porque yo no digo un por qué, yo entiendo que hay un para qué conmigo. Y yo aún estoy esperanzada que el Señor me está enviando un mensaje, aunque yo no le esté captando en el momento. Pero, claro, borrar esa etapa de mi vida sería lo mejor. Yo, en cada momento, mis oraciones, yo digo: Señor, yo no quiero nada, yo lo que quiero es salud, yo lo que quiero es estar plena, porque no he tenido todavía la oportunidad de recibir una de alta, como se dice. En seis, casi siete años, años que llevo, no, no, aún no he recibido una de alta, y esa de verdad, que ese sería mi anhelo. Que Estás me... todavía en el proceso. En tratamiento. Porque luego que sané de la mama, hice una metástasis en el esternón, nuevamente inicié tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Luego que me sano del esternón, hago una metástasis en ambos pulmones. Tengo alrededor de un año que acabo de superar ese. Amén. En el, aquí solo me dieron quimioterapia, ya tú sabes que el que se me cae, ya era el pelo, ya eso es normal en mi casa y en mi entorno. Pero tú luces muy bien y tu piel se ve muy bonita, radiante. No, gracias a Dios y a la ayuda de unos suplementos naturales que estoy consumiendo, una buena alimentación, tratando de llevar una vida sana, porque a uno le dicen trata de llevar una vida sin estrés, pero eso es prácticamente imposible cuando tú tienes responsabilidades, porque también yo soy cabeza de hogar, como se dice. Entiende y pero sí trato de, de vivir el día a día de disfrutármelo no dejo de hacer ejercicio y eso es lo que me recomienda mi doctor no pare no deje de hacer ejercicio porque eso te ayuda con la masa muscular que le gusta como eh, debilitarse en este tipo de proceso y yo recuerdo que en una de esas quimio bien grave a mí me daba mucha comezón en la planta de los pies y yo me iba al gym a bailar zumba descalza entonces yo me pasaba dos cuatro horas en el gym y yo decía bueno ya faltan menos para terminar el día y si yeah. <laughs> y si ya se wow. termina este día pues va a faltar menos para que termine mi tratamiento y así era que yo me iba manejando pero siempre con esa fortaleza agarrada de Dios pero sobre todo mira ese ánimo de esos dos muchachitos que yo digo papá Dios tú sabes que tengo que sacar a mis hijos adelante porque tú sabes que los hombres nada más sirven para buscar dinero y después diosito yo quiero ver a mis hijos graduarse y ahora quiero ver a los nietos <risa> <Qué> <risa> y bien. siempre me mantengo tú sabes con una con una expectativa eso Ay, sí, eso, no eso es, es lo importante cuál es la recomendación principal que le das a aquellas mujeres eh, que nos miran hoy eh, desde tu experiencia respecto a, eh, a esta enfermedad. Mira, que no tengan miedo de tocarse, como dice la campaña, tócate para que no te toque, pero una vez te toque y sienta algo en tus mamas, acude a tu médico, pero tampoco tenga miedo que te vayan a decir... Que eres positivo, que tiene un cáncer. El cáncer no es sinónimo de muerte. Todo con tiempo tiene solución. Y mientras más rápido tú te le adelantas, adelántale la carrera al cáncer y tú verás que esa batalla tú la ganas con mucha fe y apegada de Papa Dios. Esa luz de la victoria está ahí. Simplemente tienes que darle, arrancar e irte adelante a ese señor cáncer. ¿Qué tanto.? ¡Wow! ¡Qué bonito! Me, me da mucha conmoción porque igual yo creo que todos, de una u otra forma, hemos perdido un ser eh, cercano, hemos conocido un proceso, pero siempre es bueno mostrar eh, la parte positiva para que todas, y, y me sumo, eh, hagamos conciencia de la importancia de la prevención. ¿Qué tanto tú te cuidabas antes de, de saber de esta enfermedad? Mira, eso es lo que no. Esas lágrimas deben ser de, Esa, de emoción y de, de gratitud. No, siempre salen como de emoción, pero sobre todo cuando tú recuerdas por lo que pasaste y todavía estás aquí. O sea, son lágrimas de agradecimiento, porque yo no debía estar aquí con el tipo de cáncer que yo tenía. En esta misma semana hablé con mi doctor. Y relajándome dice, oye, con ese cáncer agresivo que tú tenías y te trabajé para que tú estés aquí, todavía tú vienes peleando conmigo. Él siempre relaja mucho conmigo porque ya llega una, una familiaridad con tus doctores. Imagínate ya el tiempo que uno tiene. Y cuando me trasladé a ese momento, final de 2014, principio del 2015, que yo inicié con este tratamiento tan, tan agresivo y todavía estoy aquí batallando. O sea, sí, son lágrimas de agradecimiento. Que la gloria sea de Dios primero. Amén. Vamos ahora a presentar el contenido de nuestro segmento Los Cinco Más y lo conversamos luego de la pausa. Ya volvemos. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y en esta edición de Los Cinco Más presentamos una lista de las principales señales para detectar esta enfermedad que termina cada año con la vida de aproximadamente. 44.000 mujeres y unos 500 hombres en el mundo. Número 5. Pérdida de peso repentina. Según los reportes, se sufre hipermetabolismo, es decir, un gasto energético incrementado debido a la falta de apetito, sensación de saciedad, dificultad para tragar o incluso síntomas de ansiedad, generando pérdida de masa corporal de al menos 5 kilos. Número 4. Cansancio. Una señal común después de una jornada laboral al acabar el día. El riesgo empieza a existir cuando el cansancio se convierte en algo crónico, a pesar de dedicar el tiempo recomendado al descanso. Número 3. Abultamiento. La mayoría suelen ser benignos y pueden aparecer por una infección o quistes. No obstante, deben ser analizados por profesionales médicos para descartar el cáncer. En la posición número 2, hundimiento del pezón. La retracción o hundimiento de la areola es uno de los síntomas más claros para evidenciar un cáncer de mama. Suele ocurrir cuando el tumor está en el centro de la mama. Y finalmente, en la posición número uno, cambios en el tamaño. Es importante atender si una de las mamas está más inflamada o de un tamaño poco habitual. Es un síntoma clave para dar con la enfermedad a tiempo. En los cinco o más hemos presentado algunos síntomas para detectar el cáncer de mama a tiempo. Gracias por seguir con nosotros aquí en Opiniones. Quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales: arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y por supuesto nuestro canal de YouTube donde puedes dar seguimiento al contenido de cada semana bueno como vimos eh, los síntomas principales para prevenir el cáncer de mama y seguimos aquí conociendo esta bonita historia de Isabel una historia de optimismo y sobre todo eh, de verdad que te admiro por esa valentía y esa entereza y sobre todo tu disponibilidad de compartir tu historia con otras mujeres, para yo hasta me engranojo, para hacerles un llamado de, de conciencia ¿no? de, de la importancia de la prevención. Pero lo que, y hago énfasis en esto, lo más importante, y yo de verdad admiro a todas esas mujeres que como tú eh, no se detienen en, en el dolor, en el llanto, sino que incluso su historia la promueven para, para aportar y sumar. Y, y quisiera saber desde tu experiencia, ¿cuál de estos síntomas, si lo sentiste en algún momento, cuál de estas eh, situaciones que se presentó en los más viviste, que fue lo que te hizo eh, un llamado de atención? Hablaste de un nodulito, pero eh, no sé si aparte de eso hubo otro de estos que, que presentamos. Bueno, el nodulito, y siempre sí, como, tal y como decía aquí en, en los cinco, eh, sentía cansancio cuando llegué, retornaba de mi trabajo, me sentía bien agotada, pero eso es bien confuso, porque tú puedes pre, eh, pensar que fue por el día, ah, no, que fui al gym, que fui al súper, que luego al trabajo, ya cuando llego a mi casa estoy totalmente agotada. Por eso es que uno no se debe confiar porque como se dice, este es un enemigo sigiloso, que no se nota. Aún yo estando en tratamiento, mira cómo yo me veo, pero si me descuido, cuando se viene a notar es porque no hay soluciones. Entonces uno no se debe llevar de, ah, no, yo no me siento nada, yo no tengo un nódulo. No, mantenga su prevención, mantenga su chequeo, que es, recuerde que cuando este sale, porque no hay soluciones, y ahí sí es verdad que, que nadie quisiera llegar. Claro, es muy difícil. Hay instituciones... Eh, isabel que ayudan a la prevención o ayudan con los tratamientos de las instituciones públicas en tu experiencia cuáles son esas a las que tocaste puerta eh, que te están colaborando porque como decías previamente aún es, aún no estás de alta eh, para que las personas que quizás están en un proceso similar que están comenzando y no saben y cuáles son los requisitos que tuviste que, que realizar para recibir eh, las ayudas de en medicamentos, coberturas especiales, etcétera. Mira, como dicen, esta enfermedad que hace una enfermedad de rico en un cuerpo de pobre, como dicen, porque yo digo, aparte de mucha actitud, se necesita mucho dinero. Pero eso que no te detenga, porque sí hay muchas instituciones que ayudan, y de hecho, nosotros ahora, actualmente presido la Fundación Cicatrices que salvan vidas. Vamos a hablar de aquí. eso. <laughs> y fue precisamente por esto, porque a la hora de yo empezar a hacer diligencia, porque llevar esta enfermedad en el tiempo que yo tengo llevándola a bolsillo de familia o propio es y eso casi que tú eres una persona imposible. pública que trabajas en medio de comunicación que tienes quizás más facilidades de tocar ciertas puertas y sí que he tocado muchas y gracias a dios muchas instituciones públicas me han apoyado funcionarios o sea donde quiera que toco sí se me apoya Aparte que todo lo que tiene que ver tratamiento fuera del país, también hay aquí una fundación de la MLB que también me, me brinda mi, eh, el apoyo cuando es fuera del país. Pero yo te digo no te canses, porque hay personas que entre sus excusas buscan esta es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no puedo pagar ese tratamiento. Toque puertas, que aquí ayudan. Pero si tú no la solicitas, nadie te la va a dar. Claro. Entonces también nosotros a través de cicatrices lo ayudamos. A, a, que tengan el ánimo, porque hasta para pedir hay que tener ánimo, porque si tú vas a pues, ay, mira, ayuda. No, usted va con actitud, necesito que me ayuden, tengo este estudio tal día y necesito hacérmelo porque mi vida está en juego y te van a escuchar, porque es lo que tú presentes y el deseo que tú tienes de vivir, eso lo percibe la otra persona. Y se queda con eso y dice, no, a esa muchacha hay que ayudarla, entonces vaya hasta, hasta para pedir ayuda, vaya con actitud que se la dan. Hablemos un poco de, a, a propósito de lo que lo mencionas de cicatrices RD. Cuando tú sentiste ese clic de que, mira, yo tengo que, eh, de mi situación, yo tengo que eh, usarla para ayudar a otras, veo que ustedes usan un eslogan que me llamó mucho la atención porque lo vi aquí ahora en, en el Instagram de ustedes y fue justamente la forma que eh, introduje el programa y es que yo quería contar una historia y todos los años la, lo hacemos. Y ustedes tienen como eslogan eh, nos motiva una historia que contar una historia la historia de Isabel Peña así fue que nació lo que pasa que cuando yo inicié nueva en esto sí con miedos yo fui como tantas situaciones económicas sobre todo y yo decía señor y, y tantos tratamientos costosos que yo decía pero si eso soy yo que tengo dos empleos que tengo un esposo que me ayuda que tengo muchas personas eh, que puedo tocar puertas, como dijimos, a veces se me dificultan las cosas. ¿Qué serán esas personas que no tienen ni siquiera el pasaje para llegar a una, a una institución de esta del cáncer? Y yo dije, no, tenemos que hacer algo. Entonces fue muy jocoso, porque a la hora que me quitaron el vendaje, que ya no tenía la mamá, yo me miré en el espejo y quise sentirme mal. Entonces yo, wow, y se me salió una lágrima y después yo dije, Isabel, pero esa herida te acaba de salvar la vida. Y ahí entonces empecé primero con unas fotos, eh, cicatrices que salvan vidas, mostrando mi cicatriz. Y luego ahí ya fuimos formando la ONG junto a otras compañeras de la universidad, hermanas que... Tengo una hermana que es psicóloga que se unió y fui llevando la voz de alerta y hemos conseguido un apoyo. Que ustedes no te están, eh, regularizada regularizadas, constituidas. Sí, estamos en el proceso porque se necesita también, tú sabes, recursos. La, recursos y como yo no he descansado, porque desde que inicié siempre estoy en tratamiento, que si no es radio, que si no es quimio, que si un tratamiento y siempre siempre estoy gastando dinero, como se dice, pero para la gloria de Dios aparecen. Entonces sí, pero ya estamos en los pasos finales, pero sí hemos llevado el apoyo a través de otras personas porque recursos propios todavía no tenemos, no lo estamos percibiendo, pero donde quiera que llevo la solicitud para una ayuda de una paciente, sí, pues somos escuchados aparte de las actividades Mira este 28 la artista Marcel tiene un gran lanzamiento con cicatrices también que siempre se unen a la causa y ella quiere cantar para las guerreras y sobre todo que se conozca la fundación. Muy bien y dónde ustedes realizan estas actividades si una persona eh, necesita del apoyo y la compañía de ustedes cómo puede eh, estar en contacto. Bueno a través del Instagram cicatrices rd o el mío propio, Isabel Pena 7 y el 829-641-9663. Estamos ubicados en la calle Diamante, en el residencial Crisfer Independencia, edificio L802. Ustedes tienen su domicilio ya ¿Tienen un domicilio formalizado. Tenemos domicilio y todo, sí, porque estamos trabajando. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿tiene que llenar algún formulario? ¿Cuál es el tipo de ayuda específico que ustedes, aparte de la orientación en los eventos, que ustedes le dan a estas personas. Aparte de ayudarlo también a conseguir su tratamiento como fue el caso de alto costo que iniciamos la campaña a través de nosotros. Vamos a hablar pues, de eso, ustedes tienen una <laughs> campaña muy fuerte. Pues se llena así, ya cuando se trata de de ayudas económicas, se llena un formulario y se le da seguimiento. Ya otras personas de la fundación hacen este trabajo, le dan seguimiento para ver qué necesita esa persona y se emite pues eh, esa ayuda a nombre de la institución, si es una cirugía, si es una farmacia. Y, pero yo sé que con en el nombre de Dios vamos a crecer bien grande qué bueno Isabel eh, ustedes tienen una campaña sobre eh, los medicamentos de alto costo vi un caso que me llamó mucho la atención de una joven que tuvo que esperar varios meses para recibir sus eh, medicamentos que no había me parece y entonces la joven murió cómo ¿Qué es lo que está pasando con estos medicamentos? Mira, en, en un principio yo fui la primera, tenía cuatro meses sin un tratamiento de alto costo, un frasco de pastillas que me salía en 500 mil pesos, o sea, era imposible que o la comprara. Sea, un frasco un de pastillas, 500 mil pesos, pesos cada 21 días. O sea, que con uno tú no haces nada, por lo menos debes tomarte seis, a mí me indicaron ocho. Yo lo llevaba muy bien mi tratamiento y de repente veo que tengo cuatro meses sin tratamiento. Yo dije, no, pero yo tengo que hacer algo. Lo primero que hizo fue hacer ¿Ese un... tratamiento a, a través de qué institución ustedes lo reciben? De alto costo, obligatoriamente. Eso que... es a través de. Hablamos del gobierno. Del gobierno. Promeses, y Creo que promese. Promese. Promese que estamos... de hecho eh, Adolfo eh, Adolfo Pérez, que es el, el director, está haciendo muy buen trabajo allí. Sí. Por eso me sorprendí a, al escuchar. Lo de la falta de estos medicamentos. No, y gracias a Dios, solo con un reporte y un comentario que yo hice, el propio Adolfo se comunicó conmigo y nos escuchó, nos reunimos con él y con la directora de Alto Costo. Inmediatamente se nos prestó atención. Yo recuerdo que el eslogan decía Alto Costo quiero mi tratamiento. Pero se hizo un momento de desesperación, pero fuimos escuchadas y se resolvió de inmediato. De inmediato, eh, pues Adolfo ordenó que los tratamientos de cáncer se han licitado lo más pronto posible así lo hizo no tengo quejas todas recibimos el tratamiento lamentablemente dos de las que estaban esperando aparte de esa chica que subimos en las redes perdieron la batalla mucho tiempo una tenía siete meses esperando entonces siete eh, meses esperando tratamiento no todo pero y en... por qué esto yo yo considero que debe de, de llevarse un proceso que permita una supervisión permanente y es un, una sugerencia a, al amigo Adolfo Pérez, que yo estoy consciente del trabajo que está haciendo, pero estos medicamentos no deben dejarse agotar, tiene que mantenerse un proceso eh, de licitaciones o el proceso sí. a través del cual eh, las autoridades lo estén manejando para la adquisición y compra de estos productos de conformidad con la ley de compras y contrataciones, que permita eh, una fluidez especial respecto a este tipo de... De tratamientos. Vamos a una pausa, Isabel, y en breve continuamos conversando sobre tu historia. Gracias por continuar en opiniones. Hablamos con Isabel Peña, quien es periodista, comunicadora, presidenta de la Fundación Cicatrices que Salvan RD y sobre todo una mujer resiliente, sobreviviente de cáncer de mama, que hoy nos cuenta su historia. Isabel, hablábamos de los medicamentos eh, de que duraron siete meses y el llamado que hacemos a las autoridades. Eh, a tratar de establecer medidas para evitar que estos medicamentos se agoten y que cientos o quizás miles de personas eh, se vean afectadas al punto de perder la vida, con una historia, un caso que eh, me hablabas detrás de cámara. Sí, gracias a Dios, ya actualmente está solucionado, porque era lo que le explicaba el propio Adolfo, que fue quien se comunicó con nosotros. Y yo le dije, porque no vale que este mes yo lo tenga y el mes próximo no, así no funciona el tratamiento. Bueno, en ese entonces, pues, nos prometió que ya no se iban a agotar. Todo esto sucedió, según sus explicaciones, por el cambio de mando, las nuevas licitaciones, pero los únicos afectados fuimos los pacientes. Eh, recuerdo que él me decía, deme un poquito de tiempo, y yo le decía, Adolfo, eso es lo que no tiene el cáncer. El cáncer no se le puede dar tiempo, porque ahí es donde ataca, y ataca calladito. De nuevo, ¿qué se le dice la enfermedad silente? O sea, no es que nosotras queremos hacer bulla, es que estamos desesperados, estamos batallando por nuestras vidas. Y lamentablemente otras fallecieron, yo tuve consecuencias, ahora estoy en un nuevo tratamiento. Luego de que en mi enfermedad, pues, yo pensé que había finalizado y no, ahora estoy enfrentando otro proceso, duré cuatro meses sin tratamiento, aunque mis doctores me dicen, puede haber sido causa de esto, pero no te detenga ahí, vamos a luchar de nuevo porque ya pasó, ¿tú entiendes? Pero sí, gracias a Dios, eh, ya eso está solucionado, ya los medicamentos están llegando, por lo menos los pacientes oncológicos todos ya tienen su tratamiento, porque me he encargado directamente de dar seguimiento, y, y sobre todo que en un principio se me entregó a mí y a otras chicas, no, a otras guerreras de la fundación, y yo dije, espérate, que esto no se trata de Isabel Peña, se trata de todas. Y cuando me preguntaban, pero tú tienes tu tratamiento, sí, pero las demás no, y yo lo que quiero que todos... Porque cuando tú pasas por una situación, tú no piensas en ti, tú piensas en todos, porque claro. tú sabes lo que todas estamos sufriendo. Y no es fácil. Siempre que una guerrera pierde la batalla, tú también te transportas que te puede pasar a ti. Y aquí se arma una hermandad que tú es imposible que tú pienses en ti. Pero gracias a Dios, ese tema está solucionado y esperamos que todo siga marchando bien, porque se trata de salud. ¿Cómo, cómo se consiguen estos medicamentos a través de, de promesas? Sé que tú no, no eres eh, una empleada ni una colaboradora directa, pero te pregunto y hago la salvedad para las personas que nos ven, como hemos hablado de esta institución, eh, es simplemente desde tu experiencia. ¿Cómo logra una persona tener acceso a este tipo de medicamentos? Mira, eh, en la reunión que tuvimos junto a la directora de alto costo, Daphne Villalba se llama, también le sugerí de manera personal a ver si se podía cambiar un poquito este proceso. Es un proceso sumamente agotador para una persona que está en una condición de salud. Primero tú tienes que buscar una carta de tu seguro de que no te aprueba. Luego ir a la vida a buscar una carta de que tu seguro no te aprueba. Luego tú tienes que hacer otros procesos, y hacerle una carta a alto costo. Luego dirigirte a la Kennedy en la Plaza Metropolitana y depositar ese expediente, que no te falte nada. A veces en el proceso se te vence la indicación. Y te llaman que no puede ser procesado porque la indicación está vencida. Entonces, luego eso se toma como un mes para que te lo aprueben. Cuando te lo aprueban, en el caso de, de nosotros, no sé si todos retiran su medicamento en la farmacia del INCAR. O sea, tú te tomas como dos meses en ese proceso. Lo, y siempre, por ejemplo, yo cuando necesito seis frascos, me aprueban cuatro. Bueno, voy esos cuatro meses y los retiro, pero ya luego yo tengo que hacer ese proceso de nuevo, ir a mi seguro, ir a la DIDA, ir aquí, depositar el expediente, esperar que me lo aprueben. Entonces, si ya mis documentos están ahí, recuerdo que le decía a Jen, debería reunión, ser, eh, eh, por ejemplo, en la indicación, hay productos para enfermedades regulares como las cardiovasculares, que le ponen uso continuo. ¿Miren? Igual, por ejemplo, con el tema de los eh, medicamentos para prevenir el embarazo, eh, eh, anticonceptivos uso prevent uso continuo que quizás se establezca esa metodología para que no tengan que estar repitiendo estos sí, procesos que si hay un sistema donde tiene mi expediente que yo no tenga que volver a llevarlo y volver a llevarlo porque yo tengo una condición de salud y más con este tema de COVID uno tiene que andar dirigiéndose a todos esos establecimientos exponiéndote entonces yo entiendo que no es necesario yo, yo, he escuchado, yo he escuchado y quizás tú también de casos de personas que han fallecido en ese proceso, o sea, entre lo Él que esperan espera la autorización, eh, lamentablemente quizás tienen un cáncer a un grado muy agresivo y entonces han fallecido. Que por cierto, tenía pendiente preguntarte, hablabas de que tenías un cáncer grado 3.5, ¿cuáles son los grados? Porque usted, estas personas se convierten, ustedes se convierten casi en médicos. Aprenden, médico. sí. aprenden muchísimo de este proceso porque lo viven y no hay nada más alesionador y más eh, que te genere mayor nivel de aprendizaje que vivir una experiencia bueno después de cuatro no hay mucho que hacer esa es la palabra cuando te detectan un cáncer uno o dos yo le digo ah no eso no, no es nada eso se quita rápido oye sin ser médico pero ya la experiencia pero después de cuatro donde viene la mayor preocupación y el mayor trabajo para los doctores porque a partir de ahí empieza a regarse por eso es que se llama tanto que te toque que te chequee que vaya con tiempo porque si está de 4 para abajo, tú tienes todo el tiempo para luchar. Pero cuando llega a 4, por eso te digo, el mío estaba en 3.5. O sea, yo estaba así de llegar. En seis meses yo podría haber llegado a 4. Y ya ahí es mucho más difícil porque se empieza a regar este, este tumorcito. A mí incluso me dieron quimio antes de la cirugía. Porque con la quimio recoge, fue lo que me explicó mi doctor. Con esa quimio recoge el tumor y se vuelve como una bola y a la hora de él abrir, pues lo puede sacar más fácil. Él me dice, sí tío, pero así se va a terminar de regar, porque ya está sumamente agresivo tu cáncer. La suerte que yo en ese entonces no entendía mucho, ni le di mucha mente, ni busqué nada. Yo no busco nada. Cuando a mí me dicen que tengo un padecimiento en cualquiera de mis órganos, yo le digo, ok, ¿qué tenemos que hacer? Dejen eso, está buscando en internet, que usted lo que se preocupa no puede dormir, entonces eso no te ayuda. No, y cada caso es diferente, porque eh, las enfermedades tienen connotaciones generales, pero hay aspectos que son particulares, que dependen incluso hasta de componentes que son genéticos, que usted eso no lo puede googlear. Todos tenemos esa inquietud, a veces, por ejemplo, sí. yo recuerdo cuando estuve embarazada que me decían algo, no puede tomar esto, yo me sentía algo y yo buscaba, y una vez mi médico me llamó la atención, me dijo, deja de estar buscando, porque es como en el derecho. Cada caso es un caso, o sea, es cada diferente. situación es diferente. ¿Qué le falta a eh, cicatrices que salvan para empoderarse, para ayudar a más mujeres, para crecer? Porque esta también es una vía para ustedes eh, pues, buscar apoyo. Y nosotros también desde opiniones tratamos de colaborar de diferentes formas. Eh, poniendo a disposición de estas instituciones nuestra voz, pero también nuestros espacios en los medios para eh, que estas ayudas lleguen a más y más mujeres. Porque hoy puede ser tú, pero mañana puede ser cualquier persona, un familiar eh, cercano, una de las personas que nos ven, y buscamos eso, aportar y eh, sembrar un granito de arena. Presupuesto, esa es la palabra, presupuesto para poder seguir colaborando. Pero eso no nos detiene. Tenemos un grupo donde acerca de, ya tenemos cerca de 85 eh, pacientes de cáncer de mama, solo de mama. Y siguen llegando más. Yo me atiendo en, yo me atiendo en una entidad privada, pero las del oncológico, yo tengo muchas pacientes del oncológico, y yo le digo, sigan llegando la voz, que esto da para todos. Muy no bien. se detengan. Vamos a ayudarla, incluso las acompañamos. Eh, la depresión aquí en este grupo está a flor de piel y siempre estamos dando, sin ser psicóloga, siempre estamos apoyándonos, acompañándote y ya como todas estamos montadas en el mismo vehículo, uno sabe de qué tú te sientes y de qué tú estás hablando. Y si ya yo he pasado tan bien o si ya yo tengo un medicamento que no utilizo, lo pongo a la disposición de la otra. Y, y hemos creado como una hermandad en este proyecto que de verdad eso me tiene sumamente satisfecha. Y por eso es que siempre digo que el Señor me eligió, me eligió para algo, porque yo ni Amén. siquiera. Esa es la actitud. En ese conteo familiar que me hicieron, no, no tenía cómo. Y siempre cuidaba mi salud, aunque sea por físico. Yo siempre he hecho ejercicio, eh, siempre me alimentaba, aunque sea por figura. Nunca he fumado, nunca he tomado alcohol, que tú digas, guay, wow, tú sabes. Y entonces no entiendo por qué me pasó. A veces los doctores me dicen, pero es que tú no tienes ni siquiera genética. Y yo le digo, porque me tocaba, porque me tocaba llevar el mensaje. Y hay que abrazarlo y abrazarlo con claro. emoción y sobre todo ser empático. Que es lo que digo también, el llamado para todos aquellos que nos entregan ese tratamiento, que a veces tú vas a farmacia a retirar tu tratamiento y te tratan como que tú estás pidiendo. yo Pero señores, aquí deben poner personas empáticas, son personas que están pasando por una situación de salud. Yo recuerdo. Y eso sale de nuestros impuestos, eso no es un regalo. Es recuerdo, importante que la gente lo sepa. Yo recuerdo que le dije en un entonces a la persona que me estaba despachando el medicamento con una cara y una y tú yo le dije, oye, yo no elegí tener cáncer, lo que me pasó a mí te puede pasar a ti, yo no te lo deseo, pero es bueno que tú hagas conciencia, porque si no te gusta hacer eso, déjalo, pero tú estás tratando con pacientes, con una situación que no claro, necesitan más carga de Necesitan ese apoyo y amor y, y acompañamiento. Tú llevas una vida normal completamente, ¿cómo es, cómo es un día de Isabel Peña? Bueno se puede decir normal sí de este que me despierta lo mío es ir para el gin ah, <laughs> porque yo digo si tú te envuelves incluso con el teléfono no va yo no yo me aparto todo mi mente para el gin ya luego del gimnasio, sí, yo voy mirando las diligencias del día, yo voy mucho al médico, Dios mío. Te puedo decir tres y cuatro veces por semana, porque yo veo tres doctores diferentes, un oncólogo clínico, un oncólogo cirujano, un oncólogo radiólogo, y siempre tengo citas y medicamentos, pero también tengo mi proyecto personal en la comunicación, también tengo que darle seguimiento, yo lo vendo, yo lo cobro, porque no dan los recursos, no dan a simple empleo. Y ya luego en la tarde, que es la hora que entro a mi empleo formar, pues ya ahí estoy más relajada, porque por lo menos me siento. Y actualmente yo estoy trabajando más en producción y todo lo que tiene que ver dentro del canal, porque ya lamentablemente me encanta ser reportera, pero hay una realidad que no quiere nada con los pacientes oncológicos y es la covid, con el covid, claro, la, COVID, y el la COVID también el que genera ese tipo de trabajo. ¿Sabes que haces mucho énfasis en que te cuidabas previamente, que siempre has hecho ejercicio, que llevas una alimentación saludable y que tu médico te decía no tienes componente genético? Y eso lo quiero destacar. ¿Sabes por qué? Porque quizás si no hubieses llevado antes de que te toque una vida saludable, la situación quizás hubiese sido otra y no estuvieras probablemente aquí con nosotros compartiendo tu historia. Y la gente tiene que hacer conciencia de eso. No se trata de un tema de, de belleza y que bueno, sí, también, que te ayuden a, a verte mejor. Es un tema de salud. Y es un tema de salud externa e interna. A mí, por ejemplo, he escuchado personas, no, porque eh, yo llevo una vida saludable y como que a esa persona le dio COVID. ¿Pero qué le pasó? ¿Llegó? ¿Fue ingresado? No, 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 casi no tuvo su Entonces, ahí está la bondad. <laughs> De usted Bien, llevar una vida saludable. Eso no te va a impedir que te enfermes, no te va a impedir que vivas situaciones porque somos humanos y como humanos nada nos es ajeno, pero sí te da fortaleza eh, en tu organismo para poder combatir con mayores niveles de, digamos, de, de resultados positivos este tipo de enfermedades. El tiempo se nos está agotando. Tú trabajas en medios y sabes sí. lo que es eso. Y me gustaría escuchar de ti un mensaje final para todas y cada una de las personas que nos ven, hacer conciencia de que el cáncer de mama no es solo un tema de mujeres, cáncer de mama es un tema también eh, de hombres, o sea, es un tema genérico y por eso el llamado tanto a los hombres y a las mujeres que nos ven, a que se cuiden, a que se toquen y a que cuiden y velen también por sus hijos, porque últimamente se está dando mucho temas de cáncer, lamentablemente, en niños y adolescentes. Isabel pero sobre todo decirle que no solo te va a tocar en octubre, tócate el año entero porque octubre es el mes donde se suman las alertas, donde se hacen las campañas, pero el año entero tú debes estar pendiente, porque el cáncer no duerme, siempre está pendiente de ti. Y recuerda, recuerda que cuando te salga ese diagnóstico de cáncer de mama positivo, luchar, acércate a nosotros, escríbenos en cicatricesRD, en Instagram, aquí tenemos un apoyo para ti, no te encierre, eso no es nada, cuéntale a todo el mundo lo que te está pasando, porque así tú vas a conseguir esa ayuda. Ayuda que necesita. Si se te cayó el pelo, aprovecha para ser diferente. No te amilane por una cosa tan simple como es que se me cayó el pelo. No, sé diferente, sé feliz, vive cada día, cada minuto, cada momento, que no sabemos hasta cuándo es. Entonces tú a lo mejor tienes cáncer, pero el que tiene COVID, el que muere de un infarto, no lo estaba esperando, no estaba luchando y ya no está en este plano terrenal. Solo papá Dios sabe hasta cuándo vamos a estar aquí. Así que lucha con miedo, pero lucha y dale para adelante. Que al final, allá al final, esté esa luz de la victoria. Ay, qué bonito. De esta forma concluye nuestra invitada Isabel Peña y nosotros les dejamos con un video de Unidas por la Vida también llamando llevando mensajes de conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que aquí la opinión es de todos. Isabel, muchísimas Ay. gracias y de verdad te admiro mucho. Amén.